Mira, a ver ahí. Gracias, sí, en mis 49. Bye, cuídate. Ve a ver, Mimi. I'm going to adjust a little bit of the eye connector because I need this area to be lighter. Yo en mi caso un poquito más de iluminador, corrector debajo de mi ojito. Remember, don't ever pass the mirror of your eyes and do like a triangle, then you could do a circular motion like this. Following your ethmoid bone. Frecuencia no pasa hacia el centro, no subir las cejas, no bajar los labios. Y el rubor es importante porque eso es lo que le da la sensualidad al maquillaje. Luego de eso vamos a hacer los labios. ¿Qué tal? Nos vemos el lunes, Vicky. Maquilladita el lunes. You want to, your lips to be bigger, just apply the highlighter just in the middle here. Now it's time to do my highlighter. Ahora es tiempo de hacer la iluminación y la cintura de la nariz. Muy bien, yo usé el oscuro en la nariz, ya le hice cintura a mi nariz. Y con esto estoy haciendo que el rostro mío parezca ser más ovalado.
poquito en la papada. Sí. Ahora el claro. Highlight should be in the middle. La iluminación debe estar central. Le pone un poquito acá para levantar más su pómulo. En nuestros casos, más de 40 aquí no ponemos porque entonces llamaría más la atención. Ahora voy a sellarlo todo con polvo translúcido. I'm going to use translucent powder. Like that. And before sealing, I am going to use a clear gel for my eyebrow. Y antes de sellarlo voy a usar un gel para las cejitas. Si quieren más máscara de pestañas, pues me voy a poner antes de sellarlo. Ay, este brown. If you want to use lip gloss, you have to do just in the middle of your lips. You don't have to, but if you want to, you could. Si quieren poner brillo labial, solamente en el centro del labio. Y ahora sí estamos listos para cerrar el maquillaje. Lo hacemos con un sellador en spray. Y lo hacemos en X y luego vertical y abrimos nuestros ojos. Esto es magia cuando usted cierra con el sellador en spray. Mira, Maya. ¿Ves el brillo aquí? Aquí me gusta el brillo de esa acá. Sí, eso se ve lindo. Tú puedes darle un poquito de esos colores abajo. A mí no me gusta rayar, porque a mí me gusta más abrir los ojos. Porque si le pongo sombra, que se le puede poner sombra aquí abajo, entonces eso me cierra más el ojo. Pero para la iluminación sí, bueno. Iluminación sí, porque agranda. Ok, ¿estamos ready? We are ready. Me puede prestar el lápiz blanco a ver qué tal. Claro. Si no, bueno, no sé, me da miedo. Se pone en la parte de abajo. ¿Cómo?